A ver, os cuento que vamos a abandonar ya esta cama, que hemos dormido aquí muy bien, la verdad que muy tranquilo, una seguridad que da este sitio de que no van a subir zombies. Hay que saltar, jefe. Si saltas por aquí detrás, mejor. Tenemos que ir a recuperar a la cantante. ¿Os acordáis de la cantante? Pues hay que recuperar su bufanda, que ya lo no sé ni cómo lo llama, para que pueda seguir cantando. ¿Vale? Está en dirección justo detrás de lo que sería el bazar, detrás de la catedral, un poco más lejos. Entonces esa es la dirección que tenéis que tener como referencia. Yo voy a saltar por aquí detrás y voy a ir hacia allí, y de hecho si os voy viendo, pues os iré siguiendo. Voy a la barra, jefe, me dejo caer, que tú y yo somos los únicos que estamos aquí arriba, y nos vamos, ¿vale? A ver, ¿para? Me voy a... Ay, he caído en la barra. Jefe, estoy en la barra y me salto abajo. ¡No! Vale, he bajado. La estola. Vale, pues ya. He bajado en la en el cojín ese. La verdad es que está blandito, ¿eh? Estoy subiendo, aunque me está costando lo suyo. Vale. Voy a subir a una farola para intentar coger algo de altura. Está tranquilo, no hay demasiado ruido y los zombies están como un poco atontados por el sol, debe ser. ¿Vale? Bueno, pues yo ya estoy de camino, voy a ver si os veo alguno por aquí corriendo. O ya habéis desaparecido. Ya está. Tengo a uno, he oído chillar a uno que... chillaba por ahí, ¿eh? Vale, estoy en la barra, voy a saltar. Vale, estoy... Ah, ¿estás en la barra? Pues yo estoy lejísimo. Estoy abajo. Pues venga, date prisa hacia el bazar. Pues yo ya en estos momentos estoy llegando al bazar. Quiero entrar aquí ahora mismo. No me paro para nada, ¿eh? Uy. ¡No! ¡Salto! ¡No! ¡No, que me mato! Estoy en el bazar. Bueno, hay que ir detrás del bazar, entonces, así que no hace falta que me... Vale. Vale, ahora que llega al bazar, tendremos que subir. Aiden, ¿cómo va la cosa? Parece que los bandidos abandonaron la Torre del Agua. Está desocupada. Sophie dice que en cuanto les ayude a recuperar el agua, me enseñará otro pasadizo al circuito central. No pinta mal. Ha crecido aquí. Se conoce la ciudad mejor que los taxistas. Pero cuidado con Joe Aiden. Es un payaso, pero uno de los peligrosos. Dudo que haya huido sin más. Colgado una farola o algo así, me parece recordar. Pues habrá que buscarlo, ¿no? Vale. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Puto zombie! Venga. Estoy comprobando. Hay uno abajo. Dijo que estaba, que se la había llevado el viento y que estaba arriba. Estoy en la columna de tuberías. He visto a uno de vosotros corriendo. Indica que tendría que estar aquí. Pero no sé dónde, vamos a ver. Joder, tengo que bajar para poder... ¡No, no, 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 no! ¡Me caigo! Oh, me he caído. Mierda. Entiendo que debe estar arriba. Vamos a probar. Mira, tío. Estoy cayendo todo el rato. Voy subiendo al edificio. ¿Alguno por aquí? No. Estoy en la parte de que hay una estructura metálica en un lateral. Casi la tenía. Tiene que estar por aquí cerca. Se debe haber ido volando hacia otro lado. Yo no lo he llegado a ver, pero tiene que estar por aquí. A ver. Déjame verlo. Es que veo muchas cosas volando, tío. Veo muchas telas y no... Aquí... Ahí, por ahí. Aquí. Estoy arriba ya. Joder, cuánto viento hay aquí.
he vuelto a perder. ¡Coño! ¡No la veo! Hay que pararse un ratito para ver dónde está. Sí, es lo que estoy haciendo. ¡La veo! ¡La veo! ¡Es negra! ¡Mierda! ¿Qué altura está? ¿Muy arriba? Muy arriba. Está en una antena de televisión arriba del todo. Creo que es eso, pero yo no tengo huevos de subir aquí. Vamos a ver. Estoy subiendo. Hostia puta. Es la antena. ¿Qué hace esto, por favor? ¡Que me mato! No, no, no. Tengo a mi derecha. Voy. A ver, como esto no me... Vale, estoy aquí ya. La madre que me parió. Me estoy cansando, estoy arriba. Venga, ¿tienes? La he cogido. Ay, por favor. Qué mal rollo, tío. Esto tiene más de ardilla que de armiño. Será mejor que vaya al bazar y le devuelva esto a Lola. Vale. ¿Dónde están los compañeros? Vamos, me voy a currar yo solo esto y vosotros cobrar gratis, ¿no? O sea, manda huevos, tío. Yo es que no sé cómo bajar ahora de aquí, tío. Está dando mucho vértigo. Salta ahí delante, que salta, tienes una... Mira, detrás tuyo hay una colchoneta. Estoy intentando... Tienes un túnel, uno de estos que son para resbalar. Primero voy a curarme. No, mierda. Vamos a curarnos. Aquí. Pues estoy un poco herido de la caída antes. Entonces, lo segundo que voy a hacer es una locura. Cuidado, Fillo. Más vale que salgas de en medio. Ya está. He caído. Vale. ¿Dónde está el túnel? ¿Qué dice? Me encanta. Ahí está. Un contenedor de inhibidores por aquí. Sí, porque aquí no hemos entrado todavía. Pero vamos, no es momento para entrar aquí dentro. Okay. Vale. Vamos a ir a la otra. Que la otra, ya que está aquí al lado, que es la de persona desaparecida, que al parecer nos ofrecían un trabajo. ¿Os acordáis aquel del bazar que decía, hay unos tíos que buscan a gente para trabajo? Entonces sí, está muy cerca. Ir hacia ellos, que están aquí a la derecha, pero es que ahora mismo los que estamos aquí arriba debemos ver cómo salir de aquí. No encuentro una salida. Bueno, habrá que bajar por donde hemos entrado. Una salida rápida, ¿no? Aquí. Vale, saliendo derecha arriba. Venga, señores, no vamos arriba. Aquí podemos estar 3 días. Más rollo. Al otro lado, Raven. En el otro lado de nosotros, lo que sea. A ver, ¿por dónde se puede subir? Se puede subir. Yo he escalado. Un momento. Tengo un contenedor. Ah, pero es el edificio, ¿no? Sí, es grande. Es ahí. Vale, aquí. Estoy con Fillo y aquí. ¿Os sale un encuentro por aquí? No me sale nada. Vale, yo ahora mismo estoy centrado en llegar a la casa de tienda. Pues creo que ya no quiere, ¿eh? ¿Estábamos todos? Afirmativo. Vale, pues. Venga, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Con el profe? Con el profesor, sí. Aquí hay una cinta que no había cogido. Aquí a la izquierda. Ah, yo tampoco. Y el profe. Estamos con el profe. ¿Qué está pasando aquí? Hola, soy Henkel. Este estudiante de aquí tiene curiosidad por la lección de hoy. A ver. Acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledor y lo que sucedió después. Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de marzo. Vale. ¿Qué es la masacre de marzo? ¿La masacre de marzo? Sí. Aquel día murieron 64 personas. Les dispararon como a patos de feria. Pero no, si eran quieres zombies. Saber más, deberías ir a verlo por ti mismo. ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar. Los niños no pueden andar solos por el bazar. Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura. Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero. En fin, ¿podrías encender una vela por él, joven? Bueno. Tal vez aprendas algo de paso.
Claro, aunque a mí se me daba bastante mal la historia. La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona. Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla. ¿Tocarla? Sí, toma esta vela y ve al monumento del Congreso Mundial de Arte, o lo que queda de él. No está lejos. Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí. Verás sobre qué trata mi lección de hoy. Vale. Joder, este tiene un complejo de profesor enorme, ¿no? No sé si es momento ahora. Bueno, voy a ver. En principio vamos a decir que la seguimos. Tenemos varias misiones. Se está haciéndose de noche, o sea. Sí. Me gusta cómo explica, pero, ¿eh? O sea. Sí, o sea, no. Yo me quedaría aquí pero tranquilamente. Mandar ahí un niño. A ver, vamos a seguir. Que ahora vamos para allí porque viene de camino. Pero tenemos la de. Persona desaparecida. Que la tenemos aquí al lado. Sí. Aquí la empluma del cuello que hay que devolverlo. Y luego esta lección de historia, que es nivel 1. O sea, vamos a sacarnos todas estas. ¿Hay un comerciante? Pues, a ver, está oscureciendo, eso es cierto. Pero está en el edificio aquí a la derecha, saliendo a la derecha. O sea, está aquí al lado, en el edificio adyacente. Podemos saltar allí e ir a buscar lo que tenemos por aquí. Aquellos que querían hablar con nosotros. Espero que no sea dentro de la puta casa, tío. Hay un acceso ahí a la casa, a ver dónde es. No, es en el otro lado de estos bloques de edificios. Por los tejados estoy yendo. Aquí está el paracaídas que no puedo abrir, el que os he dicho antes. Que entiendo que ya lo tenemos. Y esta gente debería estar aquí. ¿No? ¿O qué? ¿O me he perdido yo? Sí, si no está aquí, tiene que estar abajo. No están aquí, ¿no? Aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ¿esta puerta? Sí. A ver. ¡Eh! Hostia, me da muy mal rollo las puertas cuando se abren, tío. ¿Y esta puerta? Llamar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Vengo de parte de Demian. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Demian me ha dicho bien. Me ha dicho que tenéis un trabajillo. Dirección equivocada. Pero si acabo de hablar con él. No me jodas. ¿Vienes solo? No, con mis amigos. Somos cuatro. Pero nadie más. Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja. A mí te lo explicará. Vale. No sé, tíos. Baja las escaleras. Baja las escaleras, aquí hay unas escaleras. No sé, no me está gustando nada esto, me suena a trampa, tío. O sea, esto es la manera ideal de encerrar una peña. Mira, aquí tienen cosas, o sea, no, que nadie lo vea que he cogido esto. Pero, ¿no suena un poco raro todo esto? Bueno, vamos a esta puerta, hay que acercarse a esta puerta. ¿Tenéis las armas listas? Sí, sí. Vale, pues atentos, porque no me suena bien esto. Hostia, estos son más mafiosos que los mafiosos. Envía Demian, vengo por el trabajo. Vale. Entonces, ¿eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? Hijos de puta. Os lo he dicho, tío, os lo he dicho. No. Vamos a preguntarle en el trabajo, ¿no? Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale, y te voy a partir la cara. Vamos a hablar del trabajo. Para hacerlo, es mejor que no te conozcan por el bazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Muy bien. Nos están rodeando. Vaya, al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte. Pero igual no es él quien se muere. ¡Os lo he dicho! ¡Es un hijo puta! Ese. ¡Dale duro! Estos van de chulitos y estos están llorando. Bueno, vamos a dar la. Van a tener hostias por un tubo, tío. Y me voy a quedar todo lo tuyo, cabrón. Uno menos. Oye, salir de en medio, que es mío. Cuidado detrás, cuidado detrás. ¡Que me ha pegado a mí! ¡Me ha tumbado! ¡Ah! ¡Hijo de la madre! A ver, ¿dónde está jefe? ¿Dónde está jefe? Aquí.
Rata, mira, levántate, rata, coño, rata, tío. ¿Dónde? Dejádmelo. Mierda... ¿Dónde está? ¿Que huye? Oye, tíos, no teníamos por qué cortarlo por la mitad, ¿no? Esto sobraba, o sea, no era necesario. ¿Quieres dejar de darle patadas a eso, que es un montón de intestinos, tío? Vale. Coger todo, Vamos, hombre. ¿Y la cabeza de este? Claro que sí, tío. Era, yo le, os prometo que no le he dado tan fuerte, pero... Joder, mira, y este otro. Vamos a ver. ¿Qué cabrón es esta gente, tío? Coger todo lo que tenían, aquí. Vamos. Mira qué caja tienen aquí. Vamos, increíble esta gente. A mí con... Mira que os lo he dicho, ¿eh? No me hacíais caso, yo os estaba diciendo, cuidado con esta peña, cuidado con esta peña. Cuidado. Si es que la has visto de venir. Que lo veía venir, ¿eh? Hijos de puta. Ah, se aprovechan, engañan a la gente, la traen aquí. A ver, ¿no había otro en la puerta? Vamos a por de la puerta, que me lo voy a cargar. Aquí, esta... Esto se abre la puerta, hay una ganzúa. Espera. A ver, abierta. Una cajita, una cajita. Aquí tenemos no un tesoro. No hay nada, ¿eh? ¿Y una bolsa? No, hostia, tío, no sé si vale la pena coger toda esta chatarra, tío. Sí, sí, estos son para luego producir cosas. Hostia. ¿Qué te has cargado ya? Es que había una botella aquí que estaba vacía, iba a darle un trago. Pues nada, señores. Que aquí hay un cuchillo. Aquí hay otra lanza. Una auténtica pena, de verdad, tío. Mira, esta escritura está bien. Es chula. Debe pesar un poco, ¿no? Nada. Pero vamos afuera. Había uno en la puerta, ¿eh? Vamos a subir al de la puerta a decirle, oye, arreglado, ¿eh? Y hay otra puerta. Otra caja. Con ganzúa. Vamos a abrir. ¿En la misma planta? En la arriba, arriba, subiendo escaleras. Nada más subir escaleras. Nada más subir la escalera de gato. Aquí. No está siendo fácil esto. Ya. Vamos a tener. Bueno, aquí está. Todo cogido. ¿Algo más en la sala? Ay, mira, tío. Estos cajones. Hay aquí detergente, champú, hierbas. Sí. Vamos, tío. Trapos. ¿Dónde está el capullo de la puerta? Habrá huido. Venía detrás. O este ha huido. Hay una puerta que tenéis que ayudar para salir. Venga, vámonos. Aquí, a la puerta a todos. Falta alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estoy. Ya. Dejad ya las lanzas. La verdad es que son muy efectivas, ¿eh? Un tiro, pero efectiva. Estás... Estoy vivo. Este es el que nos engañó, ¿eh? Me tendiste una trampa. ¿Qué? A por él, dale duro. Lo juro, yo nunca... Solo estaba haciendo mi trabajo, reclutar. Me da pena, tío. Es su trabajo. El trabajo de la... A ver, ¿se lo contamos a Cal o le preguntamos quiénes son estos? Primero quiénes son estos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Y por qué me buscan? Ni idea, Aiden. Tienes que creerme. Por favor. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. Pues ya no te preocupes. ¿Tiene que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía. Al principio. Pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. No pude. Ah, que lo sabía cuando me enviaste a mí. ¿A cuántos has mandado a morir? Para, Aiden, para. Lo siento. Tuve que hacerlo. Estoy atrapado. Lo entiendo. ¿En serio? Tienen a mi hermano. No, yo lo entiendo. Ah, entiendo a su hermano. Vale, pues, a ver. Coopero con Damien para... ¿Cómo que coopero? Para rescatar a su hermano, me imagino. Vale, podemos rescatar a su hermano, pero luego delatarlo. Habla, rápido. Qué rápido eres, Me dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que si lo hacía bien... Su hermano ya está muerto. Terminarían soltándolo. Están jugando conmigo.
Estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano. Si yo no tengo que ser de todo. Lo entiendo, pero es el puto fin del mundo. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? No. No te vamos a ayudar. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué decís los demás? Yo digo que sí. Vale, yo también. ¿Raven, desempate o...? O nos quedamos en tablas. Yo ayudarle. Vale. Los fillos es que es muy negativo. Soy la madre Teresa de Calcuta. Vale, que sepa algo. Ya he estado allí. Vamos, luego le vamos a cobrar favores y eso es información. ¿En serio? Mierda. ¿Crees que no está víctima, muerto, verdad? Está muerto. Conclusiones. Pero ¿dónde lo pueden tener? Joder, todo esto es culpa mía. Soy imbécil. Mandar aquí a gente es culpa tuya, pero lo de tu hermano no lo tengo claro. ¿Dónde lo viste por última vez? Nos atacaron en la zona este de Quarrien, cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó no sabía que morirían otros. No, que somos tontos. Vamos a siempre ver. Podemos partir en la mitad, soy yo. Entonces, si te sigues quejando, luego le partiremos la cara. Aiden, ¿en serio? ¿Lo harías por mí? No, lo hacemos por nosotros. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. ¿Lo ves? Ahí. Claro. Vamos. Soy demasiado bueno. Puede que sí. Bueno, sí. Puede que no. Queremos tres botellas de aceite. ¿Hay algo aquí? Eso solo pides a la salida, ¿no? A la salida. A ver, vale, pues estamos fuera y luego, exacto, vamos al bazar de noche y aprovechamos, podemos dormir e ir luego directamente a seguir con lo de las personas desaparecidas. Ya vendremos a ver, profesor. Entonces, buscarla el bazar, a ver dónde está. Aquí, a la izquierda. A la izquierda, ¿dónde lo veis? Sí, bueno, por el mapa lo he visto. No lo veo. Echate un vistazo. Mira, allá estamos, abajo. Estamos muy cerca, ¿eh? Ya estamos. Echate un vistazo allá abajo. ¿Veis ese grupo de...? ¿Dónde? ¿De qué están comiendo allá abajo? Sí, no, ya me había ido. ¿Dónde está...? ¿Qué? ¿Qué les pasa, jefe? Y ahí comiendo también. ¿Hay alguien combatiendo abajo? Sí. ¿A ti alguien ha tirado una lanza? Sí. Jefe está abajo, tenéis que venir a ayudar. ¡Está loco! Estamos comiendo. Ya, pues este no se mueve. Sí, bueno, mal, está... que no chilla. Ya está. Jefe, es que necesita trofeos. Es que este es oreja. Me han dicho que me iban a mejorar un arma si llevaba la oreja de este, pero no tiene ya orejas. Ya está. Toma. Gracias. Recogemos todo y nos vamos aquí, o sea, aquí. Aquí no hacemos una mierda, pero... ¿La habéis liado aquí? Vale, entonces estaba mirando, que no veo... ¡Ah, sí, está aquí al lado! Cuidado. ¿Qué pasa? Tenías dos de estos tedores al lado. Me han visto. Estoy ya... Son especiales, ¿eh? Vale, bien. Sí, pero el otro se ha caído. Por aquí. Yo no voy a recoger eso, ¿eh? No. Bueno, cruza el puente, déjate rollos. Más vale seguir llegar vivo. ¿Esto por qué? ¿Se rompe? No sé, parece una jaula. Uy, que me caigo. ¿Esto qué es? Vale, pues venga. Aquí hay una tirolina. Que nos llega. Vale. Venga, hombre. Ahí está. Estamos llegando al bazar. Por la tirolina. En la puerta principal. Estamos dentro. Dentro. Vamos a entregar. Primero nos centramos. Oye, ¿este por qué lleva esta camiseta ahora?
vamos a entregar donde sea la tía esta, la que cantaba, ¿os acordáis? Tiene que estar en algún lado. En la barra, en el piano. En la barra, pues a la barra, en el piano. Venga, ya. ¿Sabéis vuestro premio cuál es, no? Aquí tienes. Os va a cantar una canción. ¡Ah! Oh, eres un verdadero. Hombre, no esperabais otra cosa, ¿no? Mereces una recompensa. ¿Quieres que Lola te premie con una canción? ¿Lo ves? No, no podemos decirle que no. Sí, 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 claro, por favor. La verdad es que no, pero no voy a decir nada. ¿Me dijisteis que cantaba bien? Sí, sí. Depende de lo que estés acostumbrado a escuchar. Yo no la oí cantar. Si lo llego a saber, no vamos a por esa mierda. Dios, qué vergüenza. ¿Le puedo estrangular? No puedo, no. Ya está, decirle que ha cantado muy bien. ¿No estás hipnotizado? Totalmente. Estasiado. Totalmente, totalmente. Lo estoy, lo estoy. Lo estoy. Ha sido sobrenatural. Se me ha saltado la lágrima. Eres un chico encantador. Y un mentiroso terrible. Y a tu amabilidad. Vámonos de aquí, coño. Es una recompensa más adecuada que una canción. Todo esto con toda nos ha pillado, tío. Gracias. Vámonos, tío. Vamos a comerciar un poco y nos iremos a... Y... Yo no quiero decir nada, pero esta debe ser pariente de esos aulladores que vemos por la calle, ¿sabes? Seguro. ¡Qué mal canta, tío! Vamos a vender. A ver, esto fuera. Vamos a seguir con lo de las personas desaparecidas, que es lo que estamos mirando, ¿vale? Y esto nos lleva al sur de nuestra posición actual, ya en la zona de los pacificadores, justo en el límite. Pues de verdad que no me compran las cosas, tío. Me compran alguna cosa, pero tengo 7, 8. Oye, que esto huele a cabra, tío. ¿Por qué tenemos que dormir aquí? Vamos a ir rapidito a ver si rescatamos al hermano de este. Tenéis claro dónde está, ¿no? Sí. Habría que salir por la parte de atrás, por la izquierda, o sea, por la parte de los vendedores. ¿No? ¿O no había salido por ahí? Creo que sí, no sé. Voy a ir para abajo. Aquí ya ha salido, hay una puerta, exacto, y a la izquierda, tal como salimos. Estoy en la calle. Entonces, si no me equivoco, está a nuestra izquierda directamente hacia el autobús. Pues venga. He salido. Sí, por aquí. Y voy ya. Subo al autobús. Y ya subo a este edificio. ¿Quién hay aquí, tío? Qué susto me ha dado. Un susto de muerte el tío que hay aquí. Está aquí por esa puerta derecha. A ver. Voy a comprobar porque es que. Muy bien. Hombre, mira, ya que estoy aquí, voy a coger. Estoy recogiendo un poco de miel que me he encontrado. Unas plantas, un arma, unas setas, lavanda. Bueno, aquí un poco de dos plumas. Tengo plumas para aburrir. Manzanilla. Esto, lavanda. Hay un cuerpo aquí en el suelo. ¿Y este tío qué le pasa? ¿Por qué se esconde este señor que tiene una manzana gigante en la mano? Bueno, ¿estáis allí o no? Estamos llegando. Vale, pues en camino. Voy, pues que yo me he entretenido. Estoy en el molino, no sé qué hago en este molino. Ay, me he parado a recoger. A ver, ¿este molino dónde me lleva? Puta mierda.
con el molino. Estoy debajo de uno de vosotros. Casi me caigo. Y aquí hay más miel. ¿Dónde hay más miel? Ah, vale, adelante. No, pues no hay que abajo. Subir al techo. Estoy pero arriba. Este sitio no tiene pinta y de ser fácil. Y hay una entrada aquí. Ahí. Vale. Espera, que estoy en el bordillo. Subiendo. Vale, estoy arriba. Hay una entrada en la ventana, ¿no? Esta. Sí, aquí. Bueno, me he pillado con unos bandidos. Este edificio ya estuve yo una vez. Me da un poco de mal fario la estructura que ¿habéis tiene. ¿Entrado? No, no, no hemos entrado. Estamos encima. Y por aquí. Y de hecho no hemos encontrado a nadie. Lo único que hemos visto es esta caja. Hay una cinta en esta estantería. Aquí. Vale, que la he visto ahora. Y es por aquí. Aquí nos da la luz. Y aquí hay una caja que ha abierto Fillo. Un ordenador. Yo estaba aquí, tío. Voy a bajar. Sí, son todos iguales las casas. A ver. ¿Habéis tirado un altavoz? Hay un bicho, cuidado. Uy, 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 uy. ¿Hay solo uno? Solo es uno, pues habría que cogerlo por detrás. Derecha. Sí. Yo me voy por izquierda, no lo voy a coger yo, voy a pasar. Hay otro detrás, ¿eh? Sí, sí, yo paso a ese. Es un colérico, ¿eh? ¿Y este? Uy, 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 nadie. Vale, el de atrás ahí es un colérico. Vale. A pillar su vale, muestra. Aquí esto se abre. Mira. Cuidado, una habitación ahí, además. O sea, este es el único sitio, el último sitio donde perdimos la pista del hermano este, ¿no? Hay una puerta a la izquierda que voy a entrar que lleva una sala con escaleras, ¿vale? Y que bajan. ¡Ah! ¡Hay dos aquí! ¡De pie! A la derecha. Cuidado, no os asoméis. Ah, en este lugar estuvimos. ¿Os acordáis que no podíamos estado, subir? Sí, sí, hemos estado. Exacto. Este... Frente, frente. No, no llego. Bueno, me encargo de alguno. ¡No! ¡Mierda! Se ha alertado. Aquí estuvimos, dando un vistazo. No encontramos nada y nos fuimos. Si el suelo, ¿veis el suelo? Hay sí. Luces. Vale, pues nada, recogemos todo y seguimos. ¡Coño, la que ha salido aquí! Vaya. Recoger todo. ¡Ay! ¿Y este? Este es el que ha salido del armario. ¿Y el armario? Vale, pues... Seguimos. ¿Y este armario no lo habéis abierto? No tiene nada, ¿no? Hay uno de estos especiales aquí, ¿eh? De camiseta verde. ¿Y ese fuego? ¿Quién está? Ahí tenéis un trofeo de un de este. Vale. Ya está. Entonces, ¿había algún sitio por donde seguir bajando, no? ¿O qué? Sí, la escalera que hemos visto antes, ¿no? Ay, sí, la escalera. ¿Dónde está la escalera? Aquí. Vale. Ya, donde está bloqueado el armario. He bajado. La escalera sigue para abajo. Pero voy a limpiar esta planta. Tengo un colérico aquí. Vale, estoy contigo. Tengo otro a la izquierda. No lo veo. Está atrás mío. Ah, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo.
Tienes otro al fondo. De espaldas ahora. Vale. ¿Habéis bajado o estáis en la misma planta aún? En la, una planta más abajo. El del fondo. El fondo, jefe. Son tres. Tres, espera, que voy. No, 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 no. No, no puedo cogerle. Dos se van a levantar, ¿eh? Bueno, pues darles. Somos cuatro, ellos dos. Lo que ha durado. Vamos, 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 bien, bien. Comprobar todos los cuerpos. Por aquí se puede seguir. Ah, que alguien ha entrado. Ya, ahí. Estar atentos a la luz, ¿eh? Sí, sí. La comunidad. Suena insistentemente cuando ya estamos en los últimos segundos. Uy, se ha levantado el cuerpo. Está vivo. Dale. A ver, la comunidad, no sé cómo voy. Un minuto más tendremos. A ver, voy a comprobarlo. Me quedan 26. Ah, sí, como un minuto. Pero vamos. Aquí, alguna, a la derecha. Al fondo derecho. Ah, alguien ha abierto una caja aquí. Me ha pillado uno. Joder. Que no sé. Vale. ¿Este quién es? No sé, estaba aquí arriba. De patrulla. Se ha caído. Este es de los que ha caído. No lo he visto venir. ¡Hay otro! Luz ultravioleta abajo, ¿eh? Pues se ha levantado, ¿eh? Ya está. Vale, vale, está tumbado. Hay unas de aquí. Vale, esta es la guarida de los que hacen... embaucan a gente y les atrapan. Entonces, arriba no hay nada más, ¿no? Creo que no. Aquí hay una nevera. Aquí hay algo. Arriba, ¿eh? Un poco de miel. Una caja, ¿eh? Y aquí hay una caja en la escalera abajo. Pero habría que subir por la escalera. Ay, mierda. O sea... No es una caja aquí, ¿eh? ¿Dónde? Justamente aquí en... Ya, pero que hay que ir por la escalera. Hay que volver atrás, llegar a la planta de abajo de la escalera. Está por aquí. Hemos vuelto atrás, 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 atrás. Aquí. Aquí hay una puerta que hay que hacer falta a todos los abajo. Jugadores. Pues espera, que os estoy abriendo la caja. Estoy en la caja, pero tenéis que bajar por las escaleras. O sea, volver atrás toda la planta. Ya, ya. Vale. Ya lo he cogido, ya está abierto. Hay un libro de El Viejo Mundo. Y ya podemos subir otra vez. ¿Cómo has subido? Entonces... Toda la planta hasta que lleguéis abajo de la escalera. Ah, vale. Y volver a pasarla. Ya la volvéis a pasar otra vez la planta. De hecho, podéis aprovechar porque hay algunas cositas que me voy encontrando que yo no había visto antes. Coño, qué susto me ha dado Fillo. Creía que era un bandido, tío. Yo al menos cuatro palazos le habré dado. Fillo. Sí. Como lleva ese casco no se entera, tío. Debe ser como una campana cada vez que le damos una hostia. ¿Qué? Nada, nada. Nada. A ver, esta maletita no se abre, ¿no? Entonces, aquí hemos dicho que... Las luces abajo hay una puerta. Y vale, la cuerda esta me lleva... Vale, pues a la puerta, ¿no? ¿Y esta escalera? ¿Esta caja? La he abierto yo. Muy bien. Y aquí hay una puerta, vale. Vale, pues todos aquí, ¿no? Fillo. Falta ya. Estoy. ¿Demian? ¿Demian? No, soy Cliff.
¡Hala! El parecido es increíble. ¡Guardias! Espera, para, vengo de parte de Demian. ¿Cómo has logrado escapar? ¿Escapar? No tengo ningún motivo para escapar. O sea que no. Hijo de puta. Bueno. Como mi hermano. Mira, Cliff. Lo que quiero es que me cuentes lo del asesinato del comandante Lucas. O te doy de hostias. ¿Qué pasa con él? ¿Te lo has cargado o han sido los tuyos? Ni de puta coña, no somos unos suicidas. Además, tenemos peces más gordos que atrapar. Como tú, por ejemplo. Un idiota. ¿Yo? ¿Pero qué coño dices? ¿Demian y tú todavía no lo habéis pillado? Vaya. Quiero mucho a mi hermano, pero es un pringado. Siempre lo ha sido. No voy a preguntarle qué está pasando aquí porque ya lo sé. ¿Demian? Soy Aiden, ¿me recibes? Cambio. ¿Has encontrado a Cliff? Sí, antes de matarlo te aviso. Oye, hermanito, nos has sido de gran ayuda enviándonos a todos estos críos. El doctor Waltz está en las nubes. ¿Waltz? ¿Cómo? El Waltz. El que buscamos. ¿Cliff? ¿Qué? No entiendo nada. Sí, me secuestraron, pero enseguida me uní al equipo. Tenía que hacer como si me fueran a matar bien, para bien, que tú siguieras cumpliendo las órdenes. ¿Qué? No te pongas así. Era la única forma de que te comportases. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Y a todos los chavales que me obligaste a enviar a morir. No te preocupes, hermano. Todo fue por el bien común. ¿El bien común de quién? El del jefe, claro. Y ahora le has entregado al tipo que más le interesaba. Esto no va a ser fácil, ¿eh? El Watts es el que quería la llave. No hay que matarlo a este, ¿eh? Supongo. O intentemos no hacer. Este es el que se llevó el juguetito del doctor. La llave. Mierda. Voy a cambiar de arma. ¿Cliff? Joder, ¿de qué estás hablando? Se va el hijo puta. Ya te pillaré. Mejor. Se ha soltado su espejo. Venga. Venga, quiero cambiar de arma. Os voy a coger esta. ¡Y os vais a enterar, cabrones! El doctor. Martillo. ¿Dónde está? Bueno. ¿El otro? Hay otro. ¡Buah! Pringao, ¿dónde estás? Arriba está el malo. Espera, recoge todo. Recoge. A ver qué hay aquí. Hay varios cuerpos. ¿Qué es eso? ¿Quién ha tirado petardos? Yo, me he equivocado. Aquí hay otro. Creo que está limpio todo esto, ¿no? ¡Coño! ¡Dos petardos! Idiota. ¿Han venido bichos? Van entrando más, ¿eh? No. Vale. No, mal. Hay ahí una lanza. Vale. ¿Tú no estarás trabajando con ellos, no, Riven? No sé. No. Vale. A ver, si le tiramos un ladrillo a Riven. Hay uno vivo abajo, ¿eh? ¿Y cómo ha tirado? Uno vivo. Pero un Ren, tío. Ah, vale, pues vamos creo si... que está vivo. A ver. Este es, sí que está. No. Ahí se está abajo del vehículo. Vamos a ver lo que hay por aquí. ¿Esta mierda que es delante? Es como telaraña aquí o... Un charco. Eso, lo que estás pisando es combustible, gasolina. Ten cuidado, sí. Hola, venid a ayudarme. Espera un momento, ¿dónde estás? Arriba. Estoy arriba. Otro. ¿Qué te ha pasado? Se estará combatiendo. Pero no atacas todavía. Estamos peleando con tu hermano, ¿eh? ¿Me cachis? ¡Pero no lo matéis! ¡Ah! ¡Estamos sin formación! No lo matéis. Defenderos. Creo que no nos queda de otra, ¿eh? ¡Hostia! Creo que no nos queda de otra. Defender. No lo matéis. ¡Matadlo, joder! ¡Me ha dado un golpe! ¡Coño! ¿Te ha mordido? ¡Sí! ¡Alcohol! ¡Está idiota! ¡Hostia! ¡Qué hostia le da! ¿Sigues ahí? Responde, Demian. No le va a hacer gracia. ¿Pero qué hace esto? Aitor. ¿Ha dado resultado la pista? Era un callejón sin salida.
No me sorprende. ¿Qué vas a hacer? Seguiré indagando. Hazlo. ¿Qué es lo que cae ahí? Dale, David, dale. ¿Qué? ¿Lo habéis o qué? ¿Es que es una clase o qué? ¿Quién está intentando abrirlo? ¿Raven? Hay quien nace con ciertas habilidades en los deditos y hay quien no. O sea, no te avergüences. No sientas presión. No sientas presión, pero lo estás cagando, tío. Aburro. No lo gires. Se está haciendo tarde. ¿Lo vas a romper? Ahí. Al fin, vamos, tío. Era difícil, ¿eh? Vamos, ya me tenía hambre, tío. Esto de mental ya no va. Bueno, tío. Hombre, la verdad es que está, hay una panda de hijos de puta por todos los lados, tío. O sea, esto es increíble. Aquí tenemos una puerta de salida que está con un cartel de exit. Y nada más. Yo aquí, aparte de esta botella que no tiene alcohol, entonces no vale para nada. Aquí hay algo que cae del techo, como cuchillo, una lanza. Y se rompe. Y hay aquí una... Bueno, estoy vamos. Revisando el mapa y ha vuelto al bazar. Uy, pues venga, está en el bazar. Vamos. Venga, fuera. Puerta. Cuidado al salir. Hay un amigo. ¿Dónde? ¿Por abajo se sale? Sí, sí. Ya sí. He abierto la puerta. Ah, vale.